Nuestro viaje nos sitúa ahora en otro destino, un poco más al sur. Es el Cerro Uritorco, en Argentina. Allí cientos de testigos afirman haber visto luces, otros incluso más. Naves, gigantescas naves, quizá procedentes de otros mundos. E incluso añaden que allí existe una entrada al mundo de Hearst. Ahora serán los ovnis y otros misterios nuestros protagonistas. Y hasta Capilla del Monte queremos irnos ahora, Fernando, con un truco, porque parte de nuestro equipo dentro de poco va a ir para allá y queremos que nos cuentes qué nos podemos encontrar en Capilla del Monte, en Cerro Uritorco, en toda esta zona. ¿Podemos ver ovnis como contabas? Pues, probablemente sí. Sí. Ahí son bastante frecuentes, no muy espectaculares, no son grandes naves. En la introducción que hacías antes se aludía a la del 86, que fue una que dejó una tremenda huella en el Cerro del Pajarito. Pero lo habitual, lo frecuente son esferas de luz, no son otra cosa, que recorren los cerros, van de uno a otro, que parecen introducirse en las laderas de los cerros como si se desmaterializaran o como si fueran simplemente esferas de energía. ¿Entrar dentro de la montaña? Sí, sí. Se integran o salen de la misma montaña. Uh-huh. Y tengo trabajo sobre todo con una gente estupenda. Los habitantes de Capilla del Monte son una gente muy, muy amable, uh-huh, muy hospitalaria. Si te ayudan, que no tienen ningún inconveniente en contar su testimonio, que están ya un poco acostumbrados a... Todo tipo de locos se van por allí a pedirle. Y que lo aceptan, lo asumen con naturalidad. Y todos, hasta el dueño del hotel donde estuvimos, un pequeño hotel de verano, estuvimos fuera de temporada y estaba el hotel muy tranquilo, era un hotel familiar, y el mismo dueño del hotel, como tantas otras personas, Walter Koch, que era del que se hablaba en esa introducción, era el intendente, el alcalde de Capilla del Monte. Él había tenido una tremenda experiencia, el director del hotel la había tenido, pero había tenido pues el cartero o el de la tienda de ultramarinos, cualquiera de las personas de Capilla del Monte en un momento o en otro han tenido un avistamiento, han sido testigos de la aparición de esas luces, a veces de naves grandes. La de Walter Koch pues era enorme, le costó un accidente de coche, bueno, el coche quedó destrozado y él resultó afortunadamente ileso, con la sensación de que le sacaban fuera del coche en el instante de producirse el choque. Eso lo recuerda confusamente, pero lo que sí está claro es que el coche quedó destrozado y él resultó absolutamente indemne. Hay muchos testimonios de esas características. Entonces, para alguien curioso e interesado por estos temas y que los investiga como tú, pues te aseguro que vas a pasar allí unos días la mar de entretenido, ¿no? Lo esperamos. ¿Pero por qué ocurre eso allí? ¿Es un lugar especial? Lleva haciéndolo desde mucho tiempo, tradicionalmente desde siempre. Es la zona donde habitaban los indios comechingones. ¿Comechingones? Comechingones, es un nombre que cuando lo oyes por primera vez te parece que es de broma. Pero era su nombre auténtico. Era un cerro que para ellos, en realidad no es un cerro, es una pequeña sierra muy escarpada y que, bueno, llegar a arriba pues supone... pues bastante tiempo a caballo y con llevar un guía, porque son muchos muchos montes enlazados, lo que es una sierra bastante agreste y en la que, bueno, se han perdido más de uno buscando la puerta de la ciudad subterránea, que según ellos hay ahí, de la que no sé si hablaban los comechingones o no, pero sí había una tradición de ser cerro sagrado, de ser cerro de los espíritus, donde los comechingones sepultaron un bastón de mando que estaba tallado en basalto. Yo lo he tenido en las manos y es una maravilla. Que luego lo encontraron de una forma misteriosa un masón, un investigador de estos temas, estoy hablando de los años 30 o por ahí,
que se marchó al Tíbet y estuvo viviendo allí durante algún tiempo y que no estaba iluminación, pues supo dónde se encontraba ese bastón de mando y fue derecho al sitio. Volvió a Argentina, fue al Cerro Uritorco y encontró ese bastón que, según la tradición, lo tiene que empuñar el que va a cambiar los destinos el destino de la humanidad. Tiene una leyenda muy bonita y que entronca con ese cerro y con la época de los comechingones. Y desde siempre se han visto. Pero es que desde que se empezó a hablar del tema ovni, pues ha resurgido. Aquello ha resurgido, o han empezado a hacerse eco de ellos los medios de comunicación. Y en estos últimos años, pues ya ha adquirido una especial relevancia, porque es de esos lugares a los que acuden los contactados, unos siendo conscientes de que son contactados y otros por una especie de intuición. Hay lugares así, en el Valle del Silencio, en México, en la zona del Silencio, otro lugar parecido. Gente que va acudiendo allí, no se sabe cómo, llevados, ¿te recuerdas la película Encuentros en la Tercera Fase? Aquella montaña que atraía a unos y a otros, que habían tenido una experiencia, o aprendido que no la habían tenido, pero sentían un impulso de ir en busca de esa montaña. Pues allí con Uritorco pasa eso, hay gente que acude desde sitios muy lejanos de la Argentina, incluso desde Europa, llevados por un deseo no claro, no explicable de que algo va a pasar allí. Y se va congregando poco a poco gente en las inmediaciones de esa sierra, no exactamente Capilla del Monte, en otros lugares. Había un sanador de un pueblo de Extremadura, en Espacio y Tiempo lo contábamos en un artículo, que se había marchado con varias familias aquí mismo a esa zona, y bueno, pues después de él se han ido otras muchas familias como extraños emigrantes, no a hacer fortuna, porque tenían sus casas, sus tierras y vivían perfectamente aquí, sino con una especie de emigración mística a ese lugar, que según las tradiciones, según las leyendas y según los esoteristas de Argentina, pues es un lugar que está destinado a tener una gran importancia en el resurgimiento del continente americano. Y entre otras cosas se habla de una ciudad subterránea de Erx. Eso te quería hablar. Incluso hay algún libro de un contactado trigueriño, me parece que se llama, que el libro tiene como título eso, Erx, donde pues habla de los mensajes que ha recibido, que tienen que ver con lo que va a pasar con la humanidad en los próximos años, todas esas cosas típicas de los contactados. Nosotros estuvimos ahí con Gabriela, una de esas personas que llegó a través de su contacto, llegó a Uritorco. Debe llevar ya unos 6 años ahí en Capilla del Monte. Parece que eran 4, ella y tres muchachos los que llegaron, convencidos de que iban a tener un encuentro con los extraterrestres o con los intraterrestres en este caso. Cuando llegaron allí a los pies del cerro, a los pies en una de las quebradas, dejaron toda su ropa o parte de su ropa en una roca, se pusieron unas túnicas blancas y descalzos empezaron a caminar por el sendero aquel. Me parece que era una época no apropiada para ese tipo de excursiones. Bajó la niebla, se perdieron. Total, a Gabriela la encontraron, pues me parece que a los 5, 6 u 8 días, incluso no recuerdo bien. Participó el ejército, la Guardia Nacional de allí, la búsqueda fue con todos los medios, y fueron encontrándolos uno a uno, cada uno por separado. Y Gabriela, que es la que permanecía allí cuando nosotros estuvimos, pues ahí a la luz y al calor de la hoguera en un campamento que instalamos ahí al pie del Uritorco, pues nos contó su experiencia, como en ese estado de, bueno, pues febril, y lo único que hacía era beber, no podía comer, pero encontraba, hubo nevadas, hubo de todo. Siempre encontraba cosas, algún hueco con agua para poder beber, pero comer no. Y estaba pues la mujer hecha polvo. Cuando la encontraron tenía los dos pies gangrenados. Y en ese estado, que ya no puede saber muy bien si era un estado especial o simplemente estaba producido
por la fiebre, pero ella asegura que estuvieron con ella seres de Erf, por lo menos dos, vestidos con ropas blancas, que fueron los que la ayudaron. De hecho, estuvimos hablando con el médico de Capilla del Monte, y fue el primero que la hizo el reconocimiento cuando la encontraron, y nos dijo que tenía unos pies de trinchera, pies gangrenados destrozados completamente, aparte de que estaban llenos pues de espinas de 6 o 8 días de caminar errando por aquella sierra, que es muy dura, es muy agreste. La llevaron al hospital y la decisión fue amputarle los dos pies. Ella pidió pues bueno unos cuantos días, y al cabo de una semana sus pies se habían curado, había caído todo el tejido necrosado y había sido sustituido por un tejido nuevo. Digamos, tiene sus dos pies perfectos y normales, sin ningún rastro de aquello que le sucedió. Ella afirma que obviamente esa curación, que te puedo decir, es una curación absolutamente anormal, no es comprensible desde un punto de vista médico. Ella atribuye su curación a los seres de Ers que estuvieron trabajando con ella. Pena, Fernando, que tengamos que terminar. Gracias por este apasionante viaje, gracias por esa forma que tienes de contar las cosas, por el espacio de tiempo, por todo tu trabajo y por habernos iniciado muchos en este mundo del misterio. Pues gracias a ti, y sobre todo gracias a los oyentes por su paciencia. Ha sido un placer estar contigo. Espero que vuelvas alguna vez que otra al espacio en blanco, a pesar de las horas. Siempre. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo, Marta. Gracias.
silueta.